años vi una vez una magnífica lámina en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas. Representaba una serpiente boa tragándose una fiera. Una fiera. En el libro se afirmaba: la serpiente boa se traga su presa entera sin masticarla. Luego, como no puede moverse, duerme durante los 6 meses que dura su digestión. Reflexioné mucho en ese momento sobre las aventuras de la jungla y logré trazar con lápices de colores mi primer dibujo. Mi dibujo número 1 era de esta manera. Enseñé mi obra maestra a las personas mayores y les pregunté si mi dibujo les daba miedo. ¿Por qué habría de asustarme un sombrero?, me dijeron. No, es que mi dibujo no era un sombrero. Representaba una serpiente boa que se había tragado a un elefante. Entonces dibujé el interior de la serpiente boa para que las personas mayores pudieran comprender. Las personas mayores nunca entienden nada por sí mismos. Es un auténtico rollo para los niños tener siempre que darles explicaciones. Thank you.
De esa manera, a la edad de 6 años, abandoné una magnífica carrera como pintor. Entonces tuve que elegir otro oficio y aprendí a pilotar aviones. Viví así solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace 6 años, cuando tuve una avería en el desierto del Sahara. La primera noche dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imaginaos, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una extraña vocecita que me decía: por favor, dibújame un cordero. Dibújame un cordero. No, no, no. No quiero un elefante dentro de una boa.
La boa es muy peligrosa y el elefante ocupa mucho sitio. Yo vivo en un sitio donde todo es muy pequeñito. Necesito un cordero. Dibújame un cordero. Este cordero está muy enfermo. Por favor, dibújame otro. Ese es demasiado viejo. Yo quiero un cordero que viva mucho tiempo. Esta es la caja. El cordero que tú quieres está ahí dentro. ¡Guau! Es exactamente lo que yo quería. ¿Y crees que este cordero necesitará mucha hierba? Porque yo vivo en un lugar muy pequeño. Anda, se ha quedado dormido.
y de repente le pregunté: ¿entonces vienes de otro planeta? Pero él no me respondió. Asintió lentamente mientras miraba mi avión y se hundió en un ensueño que duró mucho tiempo. Luego, sacando de su bolsillo mi cordero, se sumergió en la contemplación de su pequeño tesoro. Cada día yo aprendí algo nuevo sobre su planeta, sobre la partida y sobre el viaje. Me lo iba contando suavemente mientras pensaba. De esa manera, tuve conocimiento al tercer día del drama de los baobabs. En el planeta del Principito había semillas terribles, como las semillas de los baobabs. El suelo del planeta estaba infestado de ellas. Si un baobab no se arranca a tiempo, no hay manera de desembarazarse de él más tarde. Cubre todo el planeta y lo perfora con sus raíces. Y si el planeta es demasiado pequeño, los baobabs son numerosos. ¡Bum! ¡Lo hacen estallar! Es cuestión de disciplina. Cuando uno termina de arreglarse por la mañana, debe hacer cuidadosamente la limpieza del planeta. Hay que dedicarse regularmente a arrancar los baobabs en cuanto se les ve aparecer entre los rosales, a los que se parecen mucho cuando son jóvenes. Es un trabajo muy aburrido, pero fácil. Conocí un planeta habitado por un perezoso. Descuidó tres arbustos. Ha sido observar la dulzura de los atardeceres. Esto lo supe al cuarto día, cuando me dijiste: me gustan mucho las puestas de sol. Vamos a ver una. Thank you.
sobre tu pequeño planeta, te bastaba arrastrar la silla algunos pasos para presenciar el crepúsculo cada vez que lo deseabas. Un día vi ponerse el sol 43 veces. Entonces, el día que la viste 43 veces, debías de estar muy triste, ¿verdad? Pero el principito no me respondió. Creo que el principito aprovechó la migración de una bandada de pájaros silvestres para marcharse de su planeta. Se encontraba en la región de los asteroides... ¡Ah! 325... 326... 327... El 328 también... 329... Y el 330. Para tener algo que hacer y aprender al mismo tiempo, decidió visitarlos. El primer asteroide estaba habitado por un rey. Un rey vestido de púrpura y leopardo. Estaba sentado en un trono muy sencillo, pero a la vez majestuoso. ¡Oh! ¡He aquí un súbdito! Es que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los humanos somos sus súbditos. Thank you.
el segundo planeta estaba habitado por un marioso. Esto, y aquí la visita de un gran admirador. Pues para los vanidosos, los otros hombres son admiradores. Habitado por el hombre de negocios. Este hombre estaba tan ocupado, que ni siquiera levantó la cabeza cuando el principito fue a verle. ¿Posees las estrellas? Sí. ¿Y para qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y para qué quieres ser rico? Pues para comprar muchas estrellas. A ver, ¿cómo se puede poseer las estrellas? Yo, si poseo una flor, puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. Yo tengo una flor a la que riego todos los días. También tengo tres volcanes que desollino y limpio cada semana. Así es útil para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. Thank you.
muy extraño. Era el más pequeño de todos. Apenas había lugar para un farol y para el farolero. Tal vez este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Por lo menos, su trabajo tiene sentido. Cuando enciende el farol, es como si hiciera nacer una estrella o una flor. Cuando apaga el farol, hace dormir a la flor o la estrella. Es una ocupación muy bonita. Es verdaderamente útil porque es bella. Este hombre es el único que no me parece ridículo. Quizá porque se ocupa de una cosa ajena a sí mismo. Este es el único de quien me podría haber hecho amigo. El sexto planeta era un planeta 10 veces más grande que el anterior. Y en él vivía un anciano que escribía enormes libros. ¡Qué libro tan grueso! ¿Qué haces aquí? Soy un geógrafo. ¿Un geógrafo? ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, los ríos, las montañas, las ciudades y hasta los desiertos. ¡Qué interesante! ¡Por fin, un verdadero oficio! Thank you.
Yo creo que el planeta Tierra tiene muy buena reputación. El séptimo planeta fue, entonces, la Tierra. Era el octavo día de nuestra avería en el desierto y había bebido la última gota de mi provisión de agua. Es bueno haber tenido un amigo, aunque vayamos a morir de sed. Estoy muy contento de haber tenido un amigo como tú. Yo también tengo sed. Busquemos un pozo. Como el principito se dormía, lo tomé en mis brazos y me puse nuevamente en camino. Sus labios entreabiertos esbozaron una sonrisa. Y me dije, lo que más me emociona de este principito es su fidelidad a los amigos y también a una flor. Es la imagen de la rosa que resplandece en él como la llama de una lámpara, incluso cuando duerme. Continué caminando y al rayar el alba descubrí el pozo. El agua puede ser buena también para el corazón. En tu tierra los hombres cultivan 500.000 rosas en un mismo jardín y no encuentran lo que buscan. Y sin embargo, lo que buscan podría encontrarse en una sola rosa o en un poco de agua. Pero los ojos están ciegos. Es necesario buscar con el corazón. Thank you.
noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Así es mejor. Mi estrella será para ti cualquiera de ellas. Te gustará mirar todas las estrellas. Todas ellas serán tus amigas. Cuando mires el cielo por la noche, como yo habitaré en una de ellas, como yo reiré en una de ellas, será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. ¿Sabes? Esta noche no vengas. Parecerá que me duele. Parecerá como si fuera a morirme. Es así. ¿Sabes? Será hermoso. Yo también miraré las estrellas. Todas las estrellas serán pozos con una polea llena de moho. Todas las estrellas me darán de beber. Es allá. Déjame dar un paso. Solo. Bueno.